Bájenle el dedo a Exitosa, ni por Nicolás Lúcar ni por nadie lo vean. Bájenle, apaguen la televisión, no lo vean. Y si se han metido a la red de TikTok, denuncien sus videos. Denuncien sus videos. O simplemente, cuando TikTok te los pase, tú pon ahí, apretas la pantalla y te va a salir denunciar o no quieres ver esto. Pongan, no quiero ver esto. Quiero enseñarles, me pasa, ustedes saben que yo no veo prensa nacional, pero me pasó una seguidora y me dice, Luz, por favor, mira todo lo que hablan estas, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué habrá pasado? Aquí está. Miren lo que me dicen, miren el mensaje que me pone. Por favor, vea este video y si tiene tiempo, dígale sus verdades a la Karina Novoa de Exitosa. Hermana, es increíble cómo ella defiende descaradamente a los corruptos y arremete contra el presidente Castillo. Es indignante. Me dan ganas de ir a Exitosa y gritarle sus verdades. Esta es una ciudadana, ¿ya? Pero seguro que me echa la policía encima. A ver si usted trata en su programa pisando fuerte sobre esto y le da su merecido con verdades a esa Karina Novoa. Muchísimas gracias. Voy a entrar. Fíjese usted, ayer... Escuchen. Al inhabilitar a la... Está entrevistando suprema, a Susel Paredes. De la Nación, Zoraida Ábalos, lo que se le ha dicho a los fiscales, que son los que denuncian, que son los que acusan, que son los que piden que detengan a los criminales, se le ha dicho, si tú no interpretas la ley como el Congreso siente que debe interpretarla, te vas. Entonces, ¡exitosa! Ahí se ha roto el equilibrio de poderes, y eso también influye en que quienes piden la detención, los fiscales, quienes acusan, los fiscales. Ahora los fiscales van a estar sometidos a el terror de que el Congreso los denuncie constitucionalmente, los acuse constitucionalmente y los destituyan. Sí, pero tenemos que hacer aquí una aclaración, ¿no? Ella es Karina Novoa. Son los fiscales supremos los únicos que tienen este derecho al antejuicio, no todos los demás. Por supuesto. Y también tenemos que decir que también podría interpretarse de otra manera. Si es que tú no persigues el delito y acusas cuando tienes que acusar, también te pueden llevar a comparecer ante el Congreso de la República. Porque Pedro Sánchez sí hizo lo que no hizo Zoraida Ábalos, ¿no? Sí le abrió investigación sin suspensión. Ya, pero ¿quién fue la primera fiscal de la Nación en la historia que dijo, interpretando el artículo 117, dijo, ¿saben qué? Sí, hay que abrir la investigación. Pero ella fue la primera. Suspendió para el presidente, pero no para todo el caso. Sí, pero no Pedro para Sánchez... todo el caso. Pedro Sánchez levanta la suspensión. Sí, pero ¿quién abre la puerta? Pablo Sánchez es. Abre la puerta. Y la cierra. La fiscal, presidente. Porque el artículo 117, ¿qué dice? Para ilustrar a nuestros compañeros, especialmente a mis amigos taxistas, que ellos son unos grandes capacitadores de la ciudadanía, porque le explican a la gente. Que hay cuatro. El 117 dice que solo hay cuatro razones para denunciar a un presidente en ejercicio, o sea, que está ejerciendo la presidencia, ¿no? Traición a la patria, cerrar, denunciar. Ok, perfecto. No está, pues, no está este delito. Denunciar, entonces, pero no acusar. Y nadie estaba denunciando todavía. Por eso están investigando. Abrió la investigación y el proceso siguió. Solo que se le suspende en la persona al presidente, pero el proceso avanzó. Ese proceso va a permitir condenar a Pedro Castillo. Pero Pablo Sánchez, Pablo, que le he estado creo que cambiando yo el nombre, Pablo Sánchez, él continuó. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. Sí, bueno, y entonces el fiscal supremo, y fiscal de la nación después, ¿no? Él sí levantó la suspensión, entonces ahí se ve, pues, de que no. Pero no avanzó. Pablo Sánchez no se atrevió a abrir la investigación a Humala. Dos veces. Yo acabo de hablar
con el constitucionalista Eric Urbina y él me dice que los tiempos van cambiando, pues, y que así es. Y por eso la fiscal de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, lo que hizo fue, bueno, yo hoy día cambio la historia y cambio la interpretación del 117, abre esa investigación contra Pedro Castillo. Y se atrevió. Pero Pedro Castillo, por haberse atrevido, ayer le hemos inhabilitado. Pero usted estará de acuerdo conmigo que Pedro Castillo era un presidente diferente, ¿no? Toda la podedumbre salió de un momento a otro, ya era clarísimo, todo se le venía abajo. Pero el 117, por eso es que yo presenté un proyecto para incluir delitos de corrupción. Tanto estómago no tengo. A ver, Karina, eres bruta, pero bruta, bruta, bruta y bruta. Porque eres ignorante. Y claro, Susel Paredes también tiene su corazoncito moradito, caviarito. Entonces, ahí más o menos que se dan, ¿no? Pero ella defiende a Zoraida Ábalos. Pedro Castillo, ustedes comprenderán la pobredumbre. Oye, mamacita, ¿quieres que tu presidenta sea una cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori? No tienes moral para dirigirte a los peruanos. Estás en una radio donde Esther Capuñay era una súper aliada al gobierno de Castillo y a los ministerios. ¿Qué hablas? ¿Ah? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas de pobredumbre cuando te tienes que soplar estar con Nano Guerra, con la Rosángela Barbarán, con Acuña y con todos los visos de corrupción? ¿De qué estás hablando? ¡Ay, pobre, qué pobredumbre de Castillo! Pero te voy a demostrar todo tu cara que tienes. Mírate. Me metí a sacar algunos videitos. Porque ustedes saben que a mí me gusta hacer muy bien mi chamba, mi trabajo. Y mira lo que he encontrado. Mira, este es uno de los primeros. ¿Qué tal conciencia que tiene Pedro Castillo? Ese que dio el golpe de Estado y que todo le salió mal. Tiene una conciencia. Su abogado, Walter Ayala, ha ido a lloriquear a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho, está pidiendo que lo restituyan como presidente constitucional de la República. Pero si él tiene ahorita nada más, le han puesto ya una investigación preparatoria contra Castillo, por presunto autor de varios delitos, de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado, cómplice del delito de colusión simple. Se van a mentir al aparato internacional, pero yo creo que ya todo está claro, está grabado, dio un golpe de Estado, le salió mal porque nadie le hizo caso. No, mamacita, no, no, ¿ya? Vamos a aclarar tu mente. ¡Ay! Le han abierto investigación. Keiko Fujimori, ¿cuántas denuncias tienes por organización criminal? ¿Cuántas? Porque a puertas de un juicio, ¿eh?, no están en investigación. Pero ahí sí te metes la lengua, ¿dónde? ¿Ah? Y como estás en esa radio que llega, ¿no? Porque está en AM, FM, que ha hecho convenio, la gente te tiene que escuchar y la gente se asquea de ti. Se asquea de lo que hace. Por eso es que te dicen geisha, pero yo te digo prospecto de geisha. Por eso es que el pueblo peruano pone carteles de todos ustedes que dice prensa basura, prensa mermelera, prensa coimera, ¿ya? Por eso es que para Año Nuevo las piñatas más vendidas eran las que estaban a foto de todos los de la prensa nacional. Conchuda sinvergüenza, la que tiene la concha de oro más grande eres tú. Tú tienes la ostra de oro. ¡Ay, Castillo tiene una investigación! Se han ido a lloriquear. Pero tú quieres que Keiko Fujimori sea tu presidenta.
y es cabecilla de dos organizaciones criminales, según el Ministerio Público. Una que tiene que ver con el narcotráfico, con un presunto narcotráfico, con Joaquín Ramírez. ¿Qué miércoles tienes tú moral para hablar? ¿Ah? ¿Qué puedes hablar tú? ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Nadie te cree. Por eso es que ustedes solamente dependen de la publicidad estatal. Porque la CONFIEC, por lo visto, ha preferido irse por medios digitales y a ustedes no les está soltando como debe ser. ¿Qué conciencia tiene Castillo? Castillo es mil veces más gente que tú. Porque Castillo no se ha vendido ni ha traicionado sus principios. Y no dio golpe de Estado, porque lo que hizo fue lo que le pidió el pueblo. ¿O acaso tú nos crees idiotas, que no nos damos cuenta que tú y toda la prensa nacional nunca pasaban cuando el presidente Castillo estaba en todo el Perú y la gente le gritaba, cierre el Congreso, cierre el Congreso, cierre el Congreso, y bajaban y llenaban campos enormes? ¿Mm? Eres racista, eres clasista, pero yo no sé con qué. ¿Odias a Pedro Castillo solamente porque es provinciano, porque es profesor o porque la Esther Capuñay te manda? A ver, sal Esther Capuñay, sal, oye, fracasada. Ustedes no son nada sin esa señal de exitosa. Y por eso es que ahora los que queremos tener una radio no podemos, porque piden una infinidad de requisitos y no hay para todo el ámbito nacional, porque hasta en eso son manipuladores. Tú haces lo que te dice Esther Capuñay, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Esther Capuñay dice, salta, Karina Novoa salta. No tienes moral para hablar cuando apoyas a Keiko Fujimori. No tienes moral para hablar cuando tampoco juzgas ni criticas a Porky. Porky está acusado, ya no es que está investigado, no, ya presentó incluso un recurso de casación y se lo han rechazado. Tiene un desbalance patrimonial de más de 30 millones de soles. ¿Entiendes? No le faltes el respeto al pueblo queriendo decir cosas que no son ciertas. Por favor, yo le voy a agradecer a todo el Perú. Miren, vamos a dar los premios de la Concha de Oro. Y de la Concha de Oro las vamos a dar el mismo día que se da la toma de Lima, el 19 de julio. Vamos a poner los candidatos a la Concha de Oro en Quinto Poder. Y ustedes, ya, la Concha de Oro, y para los que, para que no se sientan menos, ¿no? Vamos a hacer el bacín para que ustedes puedan recoger sus premios. Te apuesto, Karina Novoa, que te la llevas. Te la vas a pelear con la Chirinos y quizás con Mónica Delta. Pero haremos un esfuerzo y tendremos tres conchas de oro que empaten. ¿Ya? Van a votar la gente para que tú veas cómo somos democráticos. La Concha de Oro se la van a llevar uno de ustedes, sin lugar a dudas. Sigues con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y ya que han dicho ahora todos los analistas que no hubo golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado, dicen otros. ¿Mm? Tentativa. Pero si realmente tenemos un juez justo, se va a dar cuenta que dentro de las funciones de un presidente está defender a su país. Y lo dice la Constitución. No es que lo diga yo. Una de las funciones del presidente es defender a su país. Y el país estaba siendo atacado por estas organizaciones políticas acusadas de criminales. Más de 56 proyectos se entregaron del Ejecutivo al Legislativo y ninguno llegó al Pleno. A pesar que la ley dice que los proyectos de ley que llegan del Ejecutivo tienen prioridad de urgencia, pero era tanta la discriminación y el clasismo que tenían que simplemente los dejaron ahí.
¿Dijiste algo? No, porque eres una presunta corrupta. Eres una presunta corrupta. Sería muy bueno, y lo vuelvo a reiterar, que cuando el pueblo logre recuperar la democracia y el país, abrir una investigación a todos los conductores, productores y dueños de medios nacionales por presunto enriquecimiento ilícito, para ver cuánto te pagaban, cómo cobrabas, por qué cobrabas. Tú, Mónica Delta, y todo ese grupete que nos tiene hasta aquí. Ya no puedes engañar a nadie. O sea, ese veneno que destilas, no puedes. Pero hay más. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo esta...? Yo sé que todo el mundo tiene el derecho. Aquí, este analista, ¿ya? La escucha, porque ella le está preguntando, pero la destraba. Pero escúchenla nada más. No me pidan que les pongan imagen, porque en verdad hacemos mucho con escucharla. De expresar sus opiniones, pero siendo presidentes de la República, me imagino que deben tener un poco de conciencia de que cuando... Se refiere a AMLO y a Petro. Un país que está viviendo en convulsión, echar más gasolina al fuego va a prender aún más el incendio, ¿no? Tienen su corazoncito, tienen su ideología, pero no comparte, que llegue a todos, que se viralice, que se levante, abra su celular y nos vea. De ideología que de vaya a su trabajo y le diga. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se ha referido al pueblo de Perú y ha hablado de ha llamado a regular el uso de la fuerza para controlar las manifestaciones. Y no es un presidente de izquierda, o sea, también. No es una reacción que solo viene de presidentes de ese corte. En la Unión Europea también hay preocupación por esto, ¿no? No es una cuestión solamente de los presidentes vecinos de o sea, es esperable que se diga esto cuando hay más de 50 muertos en el Perú. Eso era esperable. Lo que no es esperable ya es que, por ejemplo, se pida la restitución de un presidente. Eso ya es ir un poco más allá. Además, como te digo, tema que no es parte ya ni de la agenda de los manifestantes. Entonces, ahí sí hay un problema que me parece que va más allá de reclamar por las violaciones de los derechos humanos de todos. Ojo, eso. La doctrina de los derechos humanos ya es algo supranacional, es algo que está en todo el mundo y es esperable que en una reunión de ese tipo se hable de eso, ¿no? Eso no es, a mí no me parece extraño. Sí me parece extraño que se vaya hasta pedir la resolución del presidente, eso sí. No sé, se habla de defender la democracia ante el auge de grupos de ultraderecha y fascistas en América Latina, ¿no? No se dice el Perú, pero estamos en un momento que obviamente las miradas están en el Perú. Y todo esto ha sido en esta cumbre de CELAC, ¿no? Y cuando le tocó hablar a la canciller peruana se quejó. Creo que esa alusión ultraderecha se refiere más a lo que ocurrió en Brasil hace unos días, cuando un domingo un grupo de Partido Bolsonaro trata de tomar los poderes públicos en Brasilia, ¿no? En Brasilia convive el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia. Ha sido Evo, ha sido Boric, ha sido el presidente mexicano, han sido varios actores de la izquierda, sí, que no solamente da su opinión, y a mí me parece que está bien cuando hay 50 muertos que hablen y que defiendan los derechos humanos que se pueden estar afectando en nuestro país. Pero cuando ya hay un tinte político, sí, cuando hay un tinte político, no sé si está bien o mal. Por ejemplo, lo ha hecho el presidente. Cuando hay un tinte político, no sé si está bien o mal. Pero si tú eres naranja, sudas naranja, y de repente verde del color de dólares. Hay un tinte político, me parece mal, es que no. Y por el otro lado está Keiko. Está todo ese congreso, pobredumbre de congreso, al que tú defiendes. AMLO, Petro, ¿por qué no han hablado? ¿Por qué hablan así? Como te dijo el que estabas entrevistando. Hasta Biden ha dicho, oye, están asesinando gente en Perú. Ay, no, eso me parece bien, pero cuando hay un tinte político, desgraciadamente, ¿qué culpa puede tener los peruanos o el presidente Castillo de que solamente presidentes de izquierda en América Latina
se hayan solidarizado con que asesinen a peruanos. Pero también ha sido la Unión Europea, también ha sido España, también ha sido Estados Unidos. Pero lógico, pues, tú quieres hablar de izquierda y de derecha. Mamacita, ahora tu papi es cerrón. Anda, corre. Tienes que sacudir la alfombra. Apúrate, si no Cerrón y Keiko ya no pagan, ¿eh? Ya no pagan. Ahora tú eres más roja. ¡Uy, Dios mío! Cuidado que te terruquean, Karina Novoa. Cuidado, porque ahora Cerrón. ¿Te acuerdas cuando Keiko gritaba, Cerrón, Cerrón, ¿dónde está? Pues ya lo encontró. Ya lo encontró, prospecto de Geisha. Ahora, pues, ahora te quiero ver. Ahora que estás gobernada por el fujicerronismo. El comunismo ha llegado a tus puertas. Pero no lo sientes, ¿no? Claro. Con esto, ¿quién lo va a sentir? ¿No? Eso es lo único que les gusta a usted. Esa es lo único. Por eso están que sufren tanto. Tú mereces del dinero de los peruanos, ¿entiendes? Mereces de nosotros. El pueblo va a ocupar el poder. Y cuando el pueblo ocupe el poder, se acabaron las gollerías para la prensa nacional. Ahorra pan para mayo, junio y julio y para todos los años. Porque ahora sí vas a emprender a trabajar bien. Porque el pueblo no tiene por qué pagarles a ustedes. Sinvergüenzas, cara dura. Inmejorable titular, ¿eh? Inmejorable. Delira en San Marco, de verdad. Hemos tenido a tres, no sé, de verdad. Miren, y ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Inmejorable titular, ¿eh? Inmejorable. Delira en San Marco, de verdad. Hemos tenido a tres, no sé, de verdad. Miren, ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Miren cómo es de cobarde. Señorones, un presidente del Poder Judicial, un ex canciller y Aníbal Torres, pues el que quiere a todos los periodistas. Decía que ya se estaba muriendo, que ya no podía porque lo iban a mandar a la cárcel. Pero no hemos visto al ex premier gordito, gritando en la San Marcos. Duvernier Rodríguez, expresidente del PJ, ha dicho que hay que quemar la Constitución del 93. Un juez ha dicho eso. Héctor Béjar, el primer canciller de Pedro Castillo, ha dicho que lo han secuestrado. Que lo han secuestrado. Está preso, señor Béjar, está preso por hacer un autogolpe. Y ya, ¿qué vamos a esperar de Aníbal Torres? Ha dicho, hay que depurar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso solamente lo dicen dictadorzuelos. Por favor, este señor no tiene normas de conducta. Ay. Envenenando a todos los peruanos. Basta. ¡Ay, Popis, basta tú, Popis! De verdad, qué cantinflas esta. ¡Dictadores! Ahora Aníbal Torres es dictador, ahora Béjar es dictador, ahora Duvernay es dictador. No sabes ni qué decir. Mamacita, pero el pez por la boca muere. La palabra dictadura la tienes aquí porque la vives, porque eres parte de ello. Porque es estúpido lo que has dicho. Dictadorzuelos. Esos tres señorones pueden ser tus padres. Pero como tienes que ganarte el dinero ensangrentado de esta dictadura, ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda? Particularmente me daría vergüenza si tú eres mi familia. Te negaría. Me daría fastidio que alguien me diga y que solamente me roce tu nombre. Porque has hablado cosas tan despectivas contra personas mayores, adultas mayores, que lo único que han hecho es ir a la San Marcos. ¿Ah? Eso cuando hicieron, ¿recuerdan que hicieron un evento donde los tres iban a exponer? ¡Ay! Circo en la San Marcos, excelente titular, excelente en inglés, payasadas en la San Marcos, no sé qué. Tú estás mal de la cabeza.
tú debes de un examen psicológico urgente. Aníbal Torres, dictador. A Béjar, que fue canciller. A Duverly, porque dijo quemar la Constitución. Ay, tanto. Si así te asquearas de la corrupción que representa Fuerza Popular, que representa las organizaciones políticas acusadas de criminales del Congreso, si así te asquearas de los cuellos blancos del Poder Judicial, si así te asquearas de ver cómo asesinaron a tantos peruanos esta dictadura genocida, ¿no? Ahora yo entiendo por qué la gente tiene tanta repulsión hacia tu persona. Pero eres bruta, mana. A ver si me entiendes. Te voy a hablar como deberían, seguro que así hablarás con la Keiko, ¿no? Eres bruta, mana. Eres bruta. A tres personas que han ido a la San Marcos y a las que estás llamando que es un circo, porque tu periódico que cobra del Estado presuntos cómplices de esta dictadura genocida, Esther Capuñal, tu jefecita, porque si tú no besas la alfombra de Esther Capuñal, forata, ¿ya? El día que tú tengas el valor de ese periodista en Tacna, que renunció en vivo a Exitosa y dijo que a él nadie le iba a poner su línea editorial, ahí podrás existir. Pero mientras tanto, eres nada. Tú vives de ello. Si tú ni siquiera puedes concordar con lo que estás hablando, es increíble. Te ríes porque dices que es un circo y después te enojas porque dices que son dictadores. ¿Qué es ser dictador? Busca un diccionario. Mira, nadie te está viendo. Corre, corre ahorita, ahorita. Empapélate, lee, lee, para que no hagas estas ridiculeces. Pero hay más. Estamos con Orlando Zanga, presidente de las rondas urbanas de la provincia de San Román, Puno. Bienvenido, señor Zanga, a Exitosa. Buenos días a todos los oyentes de Radio Exitosa. Estamos para hacer sus preguntas. Muchas gracias. Ay, perdón. Gracias por atendernos. Ayer la presidenta de la República ha dicho que ella va a gobernar hasta el 2023 y hasta el 2026. Y esto a propósito de que ha mandado dos proyectos de ley, ¿no?, al Congreso de la República. Uno para adhesión. Tú no le puedes, como Congreso, no puedes convivir con un dictador. No puedes invitar al dictador a dar sus descargos. Entonces, inmediatamente entras en un estado de excepción y lo vacas. Y el espíritu... No cumpliendo el reglamento del Congreso. Cuando escuchen, se ha dictado 104, eso lo eres bruta, por Dios, eres bruta. Nosotros, bueno, yo lo que quisiera decir es que cuando hay un golpe de Estado, porque lo hemos hablado ampliamente aquí con constitucionalistas, expertos y todo, y lo que nos han explicado es que cuando una persona da un golpe de Estado, deja de ser presidente. Hay una situación de excepción. Tú no le puedes, como Congreso, no puedes convivir con un dictador. No puedes invitar al dictador a dar sus descargos. Entonces, inmediatamente entras en un estado de excepción y lo vacas. Y el espíritu de la vacancia fue que la mayoría quiso. Entonces, es ilógico que invites al dictador. El dictador te quiere cerrar. Entonces, por supervivencia, tú haces todo rápido. Se ha escrito, han hablado, han dicho, pero yo entiendo que hay una parte de congresistas de izquierda que mienten y mienten y mienten, y abogados de Castilla que mienten, pero usted... me entiende, ¿no? Que el Congreso no puede permitir que el dictador que los quiere cerrar tenga derecho a la defensa en el Congreso, porque lo cierra. Eso no... Pero dime, oye, ¿tú te das cuenta lo que estás diciendo? Oye, bruta con B grande, de verdad. Y bruta por ignorancia, porque en verdad que tienes una formación pésima. ¿Tú te das cuenta lo que hablas? Todos los ciudadanos del Perú tenemos derecho a la defensa. Oye, mamita, ¿qué te pasa? ¿Mucho cafecito con la Keiko, con la Dina, con la Patricia Benavides, con Kena? ¿O de repente vas y le limpias la cocina, la estás escuchando? ¿Qué te pasa? Ay, lo que pasa es que muchos constitucionalistas han venido acá y nos han dicho que cuando hay un golpe de Estado, el Congreso no puede hablar con el dictador. Cuando hay un golpe de Estado, te guste o no,
si hubiera habido golpe de Estado, igual se tiene que seguir el procedimiento por ley, porque el Congreso son autoridades elegidas por el pueblo, tienen un reglamento que deben utilizar. Así como Castillo tiene que usar un mecanismo como presidente, el Congreso también, las Fuerzas Armadas también. ¿Ya? No es, ay no, es que como él me va a cerrar, mejor yo agarro, me paso la Constitución por el forro, perdón, porque es que en verdad esta mujer me llega, ¿no? Me interesa una nada esta Constitución y por supervivencia lo va con mal, hago lo que se me da la gana, no respeto Constitución y nada. Y me convierto en tan dictadora como él. ¿Qué te hago? ¿Qué estupideces hablas hoy? ¿Dictador? ¿Quién te ha dicho que por cerrar un congreso alguien es un dictador? Se llama dictador o se llama dictadura. Primero, dictador es aquel que decide todo, absolutamente todo, solo. Solo. Sus órdenes son así, de una sola persona. ¿Ya? ¿Cómo tú puedes decir eso de Castillo? Ni siquiera cuando leyó ese mensaje, porque cuando leyó ese mensaje, utilizó lo que tú acabas de decir. Hacer un gobierno de sección, y a los únicos que intervino fue al Ministerio Público y al Congreso, que nombró en esa carta. No más. No más. Pero en tu ignorancia y tu desesperación, tú dices, entonces, como Castillo los iba a cerrar, porque como Castillo los va a cerrar, entonces ellos lo que hicieron fue, por supervivencia, una excepción. Entonces, se zurraron en todas las leyes y lo vacaron irregularmente. Y hablas de los izquierdistas, pero los izquierdistas ahora son tus papis, son los que te gobiernan. Porque ahora está el fujicerronismo. Pero eso no ves, ¿no? Mira, la verdad es que tú eres clasista. Pero mírate al espejo. Mírate al espejo. ¿Ya? Tus raíces peruanas se notan a legua. Así te tiñas el cabello mil veces. Así te tiñas el cabello mil veces. ¿Me entiendes? Eres peruanaza. Como yo, lógico. Pero yo soy bonita. Es que yo llegué temprano a la fila de todos. No es mi culpa. Yo creo que tú, sí, no llegaste cuando estaban repartiendo el cerebro antes de que nos manden aquí. ¿Sí o no? O ya tenías esas mañas antes de venir para acá. Te colaste a la cola y te dieron un pedacito y ¡pat! ¡Vaya a la tierra! ¡Qué horror, Dios mío! Así que ahora que la gobierna la izquierda, ¿qué dice? ¿Ya no dice nada de papi charro? Ay, porque la izquierda y la mayoría, mamacita, 101 no es igual a 104. Y ya te han explicado, porque estos son videos pasados, ¿ah? ¿Eh? Ahora ya tiene que tragarse, ¿sí o no? De que todo el mundo habla de una restitución, hasta Bugatás lo ha dicho. ¿Por qué? Porque la ley lo va a mandar y así sea por una semana lo van a poner. Ustedes hicieron las cosas mal. Sí. Sin vergüenza, pero espérense, vamos a escuchar más. Ya. Miren, porque hay que darle a esta chiquita con todo. Esta es otra cosa que hiciste. Pero finalmente usted me ha invitado por ser defensa. Esta es otra cosa que demuestra lo que eres tú. Cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene familia, y yo creo que uno tiene el doble deber de ser ejemplo cuando estamos en prensa. La verdad es esa. Y sin embargo, yo lo que veo que ustedes, todos los que están en prensa nacional, pues deben tener el esto bien ancho, ¿no? Porque no les da vergüenza todo lo que hacen. No les da vergüenza a todos los que hacen, de verdad que no. Esto que hiciste con el doctor Robles fue terrible. Le sacaste una denuncia, perdón, sí, una denuncia policial donde él había estado preso en la cárcel, como muchos peruanos,
por falsos, ¿cómo les puedo decir? Por falsos delitos que les estaban imputando. Ustedes se acuerdan muy bien cuando hubo esto del el terrorismo de Sendero y de la dictadura de Fujimori, ¿no? Hicieron estos tribunales sin rostros, ¿no? Y agarraron a todo aquel provinciano. Hubo muchos, infinidad de ayacuchanos, sobre todo, que los metieron presos. No uno, dos, tres, cuatro años. Muchos años. Hasta que se fue la dictadura, no pudieron recobrar su libertad. Y los acusaban a todos de terrorismo. Por ejemplo, en estos momentos, la presidenta del FREDEPA, que está en esta empresa, todos los medios, incluyendo Karina Noboa, le llaman camarada Cusi. Dentro del expediente no existe ninguna camarada Cusi. Pero eso, ¿quién lo dio? Lo dio Arriola. ¿Cuántas denuncias tiene Arriola, el que era jefe de la DIRCOTE, que ahora está en organización criminal? El que es amigo de la pestilencia, el Fuji montesinista, presuntamente. ¿Cuántos? Tiene más de 20 procesos y denuncias Arriola. ¿Ya? Lo que hizo ella fue al doctor Robles acusarlo prácticamente en el programa. No era una sentencia lo que ella tenía en la mano. No era una sentencia, porque nunca lo sentenciaron. Simplemente lo metieron preso y lo acusaron de terrorismo. Cuando Dios gracias se probó que todo era mentira, simplemente le dieron la libertad. Y muchos peruanos han pedido hasta su indemnización a las cortes internacionales, porque han perdido años maravillosos de su vida, porque la dictadura de Fujimori aprendió, y de Montesinos, que te acusaban de terrorismo y te podían meter preso y listo. ¿Ya? Presentaste un documento prácticamente que no servía. Y por más que el doctor Robles te decía, pero muéstrame el documento, muéstrame la sentencia, yo no tengo una sentencia en el Poder Judicial, no te interesaba. Pero eso es terrible. Queremos saber quién es, también usted. Yo soy un peruano. ¿De dónde soy? A ver, acá yo tengo el archivo de la DIRCOTE, guarda el atestado policial. Atestado policial. 7 de 1992. Dice el Twitter de Tito Alvites, productor general de esta radio, ¿ya? Que consigna la captura de Wilfredo Arturo Robles Rivera, abogado de Pedro Castillo Terrones. Cumplió condena por 11 años por terrorismo. 11 años por terrorismo. Condena. No prisión preventiva, señorita, condena. Pues, a ver, un ratito. Señorita, lo que un ratito, poniendo, voy a terminar. Eso, voy a terminar. Y también. No. ¿Usted gritaba en la cárcel? No, dígame, ¿y usted grita en su casa? Tranquilo. ¿Le grita a su marido, tal vez? Tranquilo, ¿qué le pasa? ¿Le grita a su marido? Lárguese de aquí. Bajezas, váyase, señora. Váyase. Sí, váyase. Mejor, sí, no váyase. ¿Para qué váyase, me váyase nomás. Porque tu objetivo, váyase, como mermelera, por favor, como baje chavetera, el volumen, baje. Como barra brava, váyase, de, barra brava de la váyase, derecha, váyase, de los golpistas, váyase, para váyase. Eso me invita, a eso pues. Ha venido. Pero a eso, váyase, a eso. Váyase. Dime, ya, pues, váyase, muéstrame, váyase, ¿dónde está el documento? Váyase. ¿Dónde está la sentencia váyase, que me declaro culpabilidad? Váyase. No, váyase, muestras tu váyase, ignorancia, ya, tu váyase, tremenda váyase, ignorancia. Váyase, váyase. A eso viene, a gritar. A ¿para gritar. Qué me invitas si me vas a votar? ¿No quiere usted responder? ¿Para qué me invitas? ¿No quiere responder? Pues. Le llamó ¿para terrorista. ¿Por qué la institución padre? Determina la ¿por culpabilidad qué o inocencia ¿por qué de las grita? Personas? ¿No le gusta? ¿Pero por qué no respondes? ¿Y por qué usted no me ¿por responde? ¿Por qué no respondes? A mí? ¿Por qué no me responde? ¿Quién determina la inocencia? ¿Por qué no me responde? Acá usted no ha venido a un juicio. No ha venido a un juicio, señor. No, por eso. No ha venido a un juicio. Ha venido a responder a una periodista. ¿Periodista? Tú estás loca, Barrio Bajera. Por cosas como esta, deberían, si tienes título, quitártelo. Porque lo acusaste de terrorismo. No, pero no estamos en tu casa donde gritas a tu marido, seguramente, pues. ¿Que en su casa lo gritan, señor? No, a ti, tú, seguramente, por eso eres así. ¿Que usted saque ese ejemplo? Por eso eres así, pues. Tranquilo. Tranquilízate, pues. Tranquilo, usted tranquilízate. Ya, por eso dime. Está aquí. ¿Quién declara la culpabilidad o inocencia? No baje el nivel, por favor. No baje el nivel, dice la Barrio Bajera. ¿Cómo le vas a decir terrorista sin una sentencia en la mano? Hay una denuncia, un atestado policial de hace más de 30 años.
denuncias. Acá hay una denuncia pública. Eso es maldad, por Dios. Y los terroristas le han hecho un daño enorme al país. ¿Pero dónde está la condena? Los terroristas como Fujimori y Montesinos, terroristas de Estado, que han dejado sus rezagos en todos lados. Usted dice, en vez de tranquilizarse y hablar de Pedro Castillo, responda esto que es de interés nacional. No, usted está cerrado. No, usted tiene un montón de tiempo acá. De la Fiscalía de la Nación. Señor, por favor, mis amigos de la Fiscalía de la Nación. Prisión preventiva de defendidos. Mis amigos. Saltándose el antejuicio. Mis amigos. Son aliados, pues. ¿De quién? Ustedes están en un mismo plan. ¿Ya? Contra mi defendido. Ah, contra todos. ¿O no? ¿Él es el que conspiró contra el Estado de Derecho o no? Por favor. ¿Qué tal abogado? Una cosa. Y desvías hacia otro tema. ¿Pero qué quiere? ¿Que me tape los ojos? Esos chaveteros, pero te he aclarado. No me ha aclarado nada. En todas las instancias. No, usted no me ha aclarado nada. Ha gritado nada más. He sido absuelto. ¿Entiendes el significado de la palabra absuelto? Dame las pruebas. El que acusa tiene que dar las pruebas. Eso es en el juicio. Estamos aquí en una entrevista. Estamos en una entrevista. Que afirma. ¿Sabe qué, señor? Usted se comporta como un delincuente. ¿Ya? Vaya nomás. Hasta luego. Gracias. Difamadores. Hasta luego. Hasta luego. Lo que quieren es dejar sin defensa a Pedro Castillo. Gracias. No se comporta como un abogado. No te comportas como una periodista. Como abogado. No se comporta como abogado. Una barrista brava de la derecha y de la dictadura de Dina Boluarte. Barrista brava. Muy bien. Así, lumpe. Así. Malandra. Lumpe, malandra. Dictadura de Dina Boluarte. Es la que eligió Pedro Castillo para. 30 personas y no dices nada. Por favor, saquen a este señor. La señora la eligió Pedro Castillo. Pedro Castillo, qué terrible. Este señor, ¿quién es? Dios mío, ¿quién es? Vámonos a una pausa comercial para que seguridad lo saque. Vámonos a una pausa comercial. Que lo saquen, ¿qué es tipo? Bueno. ¡Oh! Te pusieron en su sitio. ¡Lumpe, malandra! Ay, perdónenme. Pero recordar es volver a vivir. Eres chistosa, pues. Te quisiste pasar de lista y todo tiene un límite. Sacaste un atestado policial. ¿Qué clase de periodista hace eso? Tú lo invitaste para hablar del caso de Pedro Castillo, como defensor del presidente Pedro Castillo. Pero con tus amigos, presuntamente de la dictadura Fujimori Boluarte, te pagaron una coima y te dieron el papelito que Arriola reparte por todos lados, ¿no? Y tú empezaste a decir, acá está el atestado policial de hace más de 20 años, creo que era del 90 y pico, ¿no? 91, 92, 97, creo que dije. Y lo que el abogado Robles te dijo es algo muy cierto. Muy cierto. Cuando tú quieres acusar a alguien, tienes que tener una sentencia de condena. No la tienes. Y querías desviar el tema. Querías desviar el tema para decir terrorismo otra vez. No hay peor terrorista que el terrorista de la información en estos momentos. Algo que tú y muchos de la prensa nacional son acusados por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ustedes aterrorizan con información. Tú lo que querías era dar a entender, el abogado del presidente Castillo es terrorista. Y le dijiste terrorista. Espero que te haya querellado, porque buena cantidad de plata que te va a sacar. Poner en la cabeza de todos los que escuchan, terrorista, para que tengan miedo, para que destruyan a un ser humano como Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque es provinciano, porque llegó a ser presidente, porque no lo pasas, no lo soportas. Pero ahora con Cerrón y Dina estás feliz, con esta dictadura estás feliz.
Te ubicaron. Te ubicaron como lo mereces. Pero, y dar vuelta solamente en un... Escuchen esta. ¿Está bien o usted cree que no? Las calles, de acuerdo a la Constitución, son libres para los ciudadanos. Pero ¿y el resto no tiene libertad para trabajar, para transitar? Habría que preguntarse de repente por qué la acción de algún ciudadano que obedece, quizás, digo yo, al ataque indiscriminado que han recibido de parte de la Policía Nacional e incluso de las propias Fuerzas Armadas cuando estuvieron a cargo en el sur del país. ¿Qué tiene que ver eso con lo que le acabo de preguntar yo? Estábamos hablando de que por qué la policía les daba un espacio para que transite. Y yo le digo, ¿y el derecho del resto y el derecho que tiene el comerciante para abrir su tienda no tiene derechos? ¿Acaso vamos a ignorar el ataque indiscriminado que han realizado los efectivos de la Policía Nacional? Ya sé, pero estábamos hablando de otra cosa. ¿Acaso vamos a ignorar que han habido, y están las imágenes por las redes sociales, que quizás no se distribuyen en los medios de señal abierta, pero de efectivos ternas infiltrados en las propias manifestaciones generando desmanes? ¿Qué nos decimos de las balas de la Policía Nacional que ahora se demuestra que han sido los causantes de las muertes en el sur del país? Están los peritos del Ministerio Público ya emitiendo sus informes. ¿Dónde están las investigaciones y el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación? Nosotros, la Fiscal de la Nación, para los peritos contra esos responsables. Los peritos del Ministerio Público, que todas las muertes casi habían sido en los aeropuertos. ¿Y usted sabe qué implica tomar los aeropuertos? A ver, en muchos países del mundo se han desarrollado protestas. No, yo le hago una pregunta y usted me responde otra cosa. Incluso con acciones, ¿no? Que pueden desde acá criticarse porque se afectan propiedades públicas y privadas, pero nunca han tenido como resultado la salvaje represión con muertes que han sucedido en Muy nuestro bien. País. Entonces, ustedes no se hacen responsables de nada y toda la violencia es solamente de parte de la policía. No hay infiltrados, no hay nada, solamente la culpable es la Policía Nacional. La convulsión social que tenemos al día de hoy es entera responsabilidad de la señora Dina Boluarte. Ya. Que ahora, no supo escuchar. No es la policía, ahora llamado, es Dina Boluarte. El llamado de la población. Ya. No, todos tienen parte de responsabilidad de parte del Ejecutivo. ¿Y ustedes? Pero vamos a identificar al responsable principal, que prefiere aferrarse al poder, que no es capaz de atender. Por ejemplo, nosotros le hemos invocado, no le hemos exigido. Desde el principio, desde cuando tuvimos una reunión con ella en Palacio de Gobierno, porque ella nos convocó, ¿no? Y dar vueltas. Solo escúchate ahí, Karina Novoa. Que estos son videos pasados, ¿eh? Ahora ya sabemos, ahora ya todo el mundo ha aceptado que los asesinatos que se cometieron contra peruanos no fueron en los alrededores del aeropuerto. Fueron lejos de los aeropuertos. Ejecuciones extrajudiciales, asesinados por la policía o el ejército. Y tú querías justificar y decir, pero tomar los aeropuertos, ¿qué implica? No implica nada. Tomar el aeropuerto, te pueden detener, pero no da motivo para que te asesinen. Esta eres tú, defendiendo a quien asesina, defendiendo por dinero del que ganas en Exitosa a los que asesinan al pueblo. Esta eres tú. Esta eres tú y esa es tu realidad. Pero estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, y no somos eternos. Y hay muchas personas que el karma les alcanza mucho más antes. Cuando tú, Karina Novoa, te veas en un momento que te sale el alma de tanto dolor y tanto llanto, acuérdate de todos los peruanos. Acuérdate de todas las familias que perdieron a sus hijos, niños, padres que dejaron huérfanos, madres que dejaron huérfanos. Acuérdate de todos ellos, porque ese dolor que vas a sentir en ese momento es el que sienten ellos ahora. ¿Me entiendes?
va a llegar el momento, yo estoy segura, que vas a llorar en tu casa, en una esquina, o terminando un programa exitoso, que te vas a agarrar la barriga, te vas a doblar en dos de tanto dolor. En ese momento, acuérdate de todos nosotros, que el día de mañana vamos a salir a las calles con la convicción de defender nuestro país contra esta dictadura congresal que tú avalas, con estas organizaciones políticas acusadas de criminales que tú avalas, y que no tienes ninguna moral para hablar de otra persona, menos del presidente Castillo, cuando tú avalas organizaciones políticas acusadas de criminales que están en el Congreso y están en el Ejecutivo y están en el Ministerio Público. Por eso hay denuncias. No tienes derecho. Nosotros salimos con esa convicción de defender. Y gente como tú jamás debió de tener la oportunidad de estar en un medio de comunicación. Que nadie te vea, que nadie te escuche. Y a ustedes, señores taxistas, a los ustedes que son peruanos, ¿saben la realidad de nosotros? Cambien de emisora, por Dios. Tiene que haber otra emisora. Qué horror, por Dios, escuchar. Exactamente. ¿Qué hace usted? Hay un golpe. ¿Qué hace usted? Yo le pregunto a usted, que debe saber más y debe estar más empapado porque es congresista. Dígame usted, por favor. Yo no defiendo a nadie, estoy haciéndole preguntas. Les estoy haciendo preguntas, por favor. ¿Quieres escuchar lo que tú dices? Todo sigue normal, las instituciones siguen funcionando como debe de ser. A eso me voy. Pero él ordenó, ¿no? Debemos inferir, Karina, cómo va a ser el caso de los más de 70 muertos, cómo incidimos, cómo resolvemos esas familias enlutadas. ¿Cuándo van a mirar a esa gente que no usted tiene su defensa? Usted me acaba de decir algo. Muy bien, usted me acaba de decir algo. Sí, usted me acaba de decir algo. Las emergencias, ¿dónde está el presupuesto? Muy bien. ¿Por qué? Usted me acaba de decir algo. En el caso de golpe de Estado hay que esperar las investigaciones. ¿Cómo otras empresas? En el caso del autogolpe... En el caso del autogolpe hay que esperar las investigaciones. No hablas de Castillo, háblame de las desgracias que está pasando en el país. Voy a continuar, si usted crisis, me, si usted deja de alzar la voz. La delincuencia que está creciendo. Oye, viéndolo bien, a ti te agarran como zapatilla, ¿no? La delincuencia en el país, el abuso a la mujer, es que eres bien cochudo. El maltrato a la mujer, los huaicos, las enfermedades. No se está tocando nada de eso. Ustedes más están tocando el tema de Castillo no gobierna. Gobierno Dina Boluarte, ¿cuándo va a asumir Dina Boluarte su responsabilidad? Y el pueblo peruano, la región del sur, están cansados de este tipo de gobierno. Y esperamos que ustedes puedan reflexionar. Y también esperamos que ustedes puedan reflexionar e irse rápido, porque nadie los quiere, y hagan su trabajo, porque ustedes son los fiscalizadores y ustedes son los representantes. No, a usted no los quiere nadie. Muy bien, entonces yo le quería preguntar, por favor, pero a ustedes les paga a todos los peruanos, pero al Congreso... A ustedes también, ustedes viven de la publicidad estatal. Yo quería, por favor, preguntarle, cuando quiere ir a la ay, ¿cómo se llama esta fiesta? Ya. Sectorista, periodistas que defienden... Una persona que no sabe ni cómo ha llegado... Esta es la foto que yo he puesto, es cuando pasó lo del presidente Castillo, cuando empieza este laufar contra el presidente Castillo. Ustedes saben de que empezó con Rincón, ¿no? Lo recuerdan bien, con la entrevista, quién le hizo la camita al presidente Castillo para que acepte una entrevista con Rincón, que presuntamente fue coimeado para hacerlo caer, porque todos sabemos que el presidente Castillo no es un gran orador. Y lógicamente que lo quería hacer caer en varios errores, pero a la hora de expresarse. Ahora, en estos momentos, primero quiero decirte, Karina, Nivea, Karina, prospecto de Geisha, escúchalo. Archivaron el proceso de traición a la patria, archivaron todo lo que tenía que ver con traición a la patria, por eso de la salida al mar, que tú y todos los de la prensa nacional empezaron a hablar.
que había dicho que iba a entregar el mar y todo. Mira cómo manipulabas la información. Mira cómo ahora todo eso está archivado. Pero mira cómo tú hablabas y la gente que te ha escuchado, espero que no haya sido mucha, de repente te creía todas las mentiras que decías. Al gobierno, ha dicho que él no es de izquierda, pero señor presidente de la República, usted nos dijo que era de izquierda. La gente ha votado precisamente porque era de izquierda. Ese pueblo que usted ha recorrido, seguramente alzando la bandera del cambio de constitución, de la asamblea constituyente, del cambio radical, era porque usted le dijo que era de izquierda. Ahora no sabe en qué posición está. Luego no puede distinguir que es un atentado contra los derechos humanos y no le puede responder una pregunta tan obvia a un conductor de televisión. A un conductor de televisión como Rincón, acusado de maltratador a las mujeres. Uno que no es capaz de hacer periodismo para sacar a los cárteles de droga de su país, pero sí está bien sentado en la comodidad de Miami, Estados Unidos, para hacer la chamba presuntamente sucia de aquellos que quieren dar golpes de Estado en cualquier país del mundo. Ahora vamos a un terreno pantanoso. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? ¿Para qué quiere la Asamblea Constituyente? ¿Se quiere quedar como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Venezuela? Le preguntan directamente, ¿y usted quiere la Asamblea Constituyente para que baje el gas, la luz, el agua? ¿Para eso quiere la Asamblea Constituyente? No sabe usted comunicar. Ha quedado mal parado nuevamente. Pero lo peor de todo es cuando le preguntan sobre el mar peruano. Ahí se metió en un callejón sin salida. No sabe salir de preguntas fáciles, peor va a ser en preguntas complicadas. No lo pudo sacar de Palacio de Gobierno porque no se dejó, no le pudo dar la paseadita porque no se dejó. Y entonces ahora, ¿qué hacemos, señor presidente? ¿Le quiere preguntar a todos los peruanos si quiere darle un poco de mar, de grau, a Bolivia? Nosotros no queremos. Nosotros nos hemos ido hasta La Haya para reclamarle a Chile un pedazo de mar. ¿Y usted cree que le queremos regalar el mar peruano a Bolivia? ¿Usted quiere un referéndum, gastar la plata de los peruanos que no tenemos, en vez de darle la plata y devolverle a los fonavistas, en hacer un referéndum para preguntarle si le damos una salida a Bolivia? Después vamos a entrar de lleno para que nos expliquen de qué se trata, qué fue Bolivia, por qué se quedó sin mar y todo esto. Pero darle un poco de mar a Bolivia, ¿esta es la agenda oscura que usted trae? Gracias a Dios, oye desgraciada, porque otra cosa no hay que decirte. Gracias a Dios. Y Esther Capuñay, tú eres peor. Tú eres peor. Eres peor. Eres peor. Porque tú ibas y visitabas a la presidenta, a la primera dama, a hacerte la buenita, a que le quieres ayudar en sus obras. Cínica, falsa, pobres y tristes convenidos, pobres, tristes, infelices todos ustedes, porque no importa cuánto dinero ganen, siempre van a ser infelices. Por eso es que tienen que seguir haciendo lo que hacen, ¿ya? ¿Y saben qué, trolls? Estoy leyendo muchos comentarios, hoy los bloqueo, ¿eh? Hoy me voy a dar tiempo de mirar todos los videos de los que he hecho hoy día. Todo troll que encuentre, lo bloqueo, porque hasta aquí estoy de ustedes. Las reglas son fáciles conmigo, nos conocemos ya hace años. A ustedes les pagan por fregarme, perfecto. Yo soy buena. Si tienen que llevar su comida, porque lo necesitan, ahí está. Perfecto. Pero que me vengan a mí a estarme poniendo tantas tonterías y medias que les interesa a ustedes, si la gente me yapea un sol o me yapea 10 céntimos, ¿cómo lo hacen ustedes por fregarme? A ver, ¿qué tanto lío se hacen? Pero ofensas, no. Esa no se la soporto. Vamos a esta. Escúchate. ¿Cómo manipulas la información? Salida al mar de Bolivia. Y esta es la foto del video que les acabo, el audio que acaban de escuchar.
de Rincón. Lo quiso pasear, pero no iba a poder. Claro, pues, el presidente no podía pasear a un dinosaurio con visos de corrupción como Rincón, que tapa la mugre que le conviene y que saca lo que también le conviene. Hablabas y decías, el mar a Bolivia, usted quiere hacer un referéndum, usted quiere entregarle el mar, pero gracias a Dios, hay, gracias a Dios, hay redes sociales hoy día. Inmediatamente todo el mundo, incluyendo Quinto Poder, sacamos los videos de que quien había regalado nuestro mar y se lo había dado prácticamente a Bolivia había sido el primero, Fujimori. ¿Ya? Nuestro mar ya había sido entregado por Fujimori. Y con Alan García, más aún, Alan García, hay un video donde dice, Bolivia merece tener un mar para tener una soberanía completa y tanta tontería. Y les da una zona franca. ¿Qué significa esa zona franca? Que ahí ellos no pagan impuestos y pueden hacer lo que quieran. Gracias a Dios que salió todo eso. Y que había, lógicamente, convenios entre el Estado peruano y el Estado boliviano de hace muchos años. Y no pudieron. Porque eso que hiciste tú, lo hicieron muchos, incluyendo a la geisha adulta mayor. ¿Para qué? Para que todo el pueblo, ignorantes, que no saben, porque no saben, no, nosotros no estamos pendientes, hay veces de las cosas, cuando somos un ciudadano del día a día, no estamos pendientes, ay, ¿qué promulgó el peruano? ¿Qué hizo el presidente? ¿Con quién se reunió? No. Y muchos no sabían. Y les creyeron el cuento. Y ustedes a todo el mundo hablaban de traición a la patria. De eso lo acusaron al presidente Castillo. De traición a la patria. Como sea lo querían sacar. Eso no es ser desgraciada con un pueblo. Pedro Castillo es la esperanza. Pedro Castillo logró que todos tus amigos de la CONFIE, que de repente te invitan a sus reuniones para que trabajes de mesera, yo qué sé, ¿no? Se sentaron y le pagaron miles de millones que debían al pueblo peruano. Roque Benavidas con su chequecito de 2.500 millones, creo, ¿no? Otro, 3.000 millones. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo era incorruptible para ellos. Por eso es que tuvieron que pagar impuestos. Por eso es que a fecha de hoy, Julio Velarde ha reconocido de que en el 2022... es el récord de recaudación tributaria que tuvo el Perú. Jamás visto en los últimos 20 años. ¿Ya? Pero eres mala. Porque hablabas y tanto veneno que echabas para dar a entender que Castillo quería traicionar a los peruanos entregando el mar. Las redes sociales hablaron. La prensa independiente. Hablamos y hoy ese caso está archivado. ¿Vas a salir a decir lo siento, disculpe? No. Por eso te digo que no tienes moral para hablar, ni volviendo a nacer, tú mereces hablar del presidente Castillo, porque le hiciste mucho daño y porque entiende algo, el karma existe. Tú has sido parte, igual que la geisha adulta mayor, de quitarle la libertad a una persona solamente por ser pobre, solamente por enfrentarse a este Congreso que nadie lo quiere, incluido tú, porque tú misma le dijiste en el audio anterior al congresista, ¿no? Váyanse todos, nadie los quiere. Y él te respondió, el pueblo no quiere ni a la prensa, ustedes, nacional, ni a nosotros. Esta eres tú. Y esto te pinta de cuerpo entero. Pero esto que estás haciendo, de verdad, demuestra que realmente debes de tener, espero yo, un problema psicológico que se pueda arreglar. Porque yo no entiendo cómo puedes dormir con tanto odio en tu corazón. Yo no podría.
la verdad. Mírate cómo hablas por Vizcarra, por su partido. Y no te preocupa que Fuerza Popular es una organización criminal que sigue cometiendo crímenes. Lo dice el fiscal José Domingo Pérez. Y estamos hablando de cientos de millones de soles entregados a RPP, entregados por Klimper, entregados por Dionisio Romero, en fin, vouchers de todos lados. Eso no te interesa, no te importa. Para nada. No te interesa que Perú Libre es una organización política acusada de criminal ahora. Ya no, ya te olvidaste de eso. No te importa que porque es un procesado por lavado de activos y que es alcalde de Lima y que tiene a funcionarios totalmente cuestionados. No te interesa que el Congreso esté destruyendo nuestro país. Eso no te importa. Pero te preocupas por Vizcarra y su partido. El partido de Martín Vizcarra logró la inscripción, pero sin Martín Vizcarra. Es que eso le pasa por mentiroso. Él ha querido ser presidente de la República sabiendo que estaba inhabilitado. Y aquí lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. No puede porque está inhabilitado. Se rechaza porque Martín Vizcarra está inhabilitado. Pero no se preocupe, usted como buen filántropo puede hacer gratis un consejero. Aconseje desde fuera sin cobrar. Y si lo meten a la cárcel por todos los juicios que tiene cuando fue presidente regional o por el vacuna Gates, lo hace por teléfono tras las rejas, no hay ningún problema. Da todos sus consejos, esos consejos que nos fue recontra mal durante la pandemia. No importa que le hagan caso si quieren, si no, no. Así que ya sabe, está inscrito el partido, pero sin Vizcarra. Qué fácil le deseas a la gente la cárcel, ¿no? Fácil. ¿Y a la Keiko? ¿Por qué no le haces un videito así a la Keiko? O a Joaquín Ramírez. Es que ellos presuntamente te coimean, ¿no? Entonces, presuntamente eres una corruptaza con una colaza, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra, el error más grande que ha cometido es, ¿no?, presuntamente coimearte. Porque yo estoy de acuerdo en que digas, porque yo sí quiero la cárcel para Keiko. Pero quiero la cárcel para Keiko por todo lo que ha venido haciendo y sigue haciendo. Quiero la cárcel para Joaquín Ramírez. Quiero la cárcel para Erasmo Wong. Quiero la cárcel para toda la prensa nacional que viene haciendo lo mismo, ¿no? Y se escuda diciendo, soy periodista. Pero vende líneas editoriales y hace lo que tú haces. Pero para Vizcarra, por haberse vacunado de espaldas al pueblo, claro que sí, y para todo aquel funcionario que ha hecho daño al país. Pero tú con Keiko no vas a hacer eso. No vas a hacer eso. Y mañana vas a ver a todo el Perú unido, porque así como no queremos al Congreso, el pueblo peruano no quiere a la prensa nacional. Es increíble que ustedes existan cuando nosotros, como prensa alternativa, tenemos más audiencia que ustedes. Y sin embargo, ustedes cobran millonadas. Y a mí me gusta hablar con pruebas. Ustedes saben que a mí me gusta hablar con pruebas. Vamos aquí. A ver. Ha habido un sismo en Ucayali de 5,8. Mi solidaridad con la gente de Ucayali, Diosito lindo. Ucayali, ¿para qué recibiste a la Dina Boluarte? ¿No creen en el karma? Crean en el karma. Y no estoy bromeando, ¿eh? Dina Boluarte tiene las manos manchadas de sangre. Y solamente Dios escuchará todo lo que planean en contra del pueblo peruano. A ver, a ver. Espérense, porque vamos a enseñarle y vamos a mostrarle con pruebas. Con pruebas. Aquí está. A toda la gente linda de Ucayali, cuídense mucho. No reciban a cualquier cosa, háganse respetar como Cusco.
Miren ahora todo lo que se está pasando. Qué horrible, Dios mío. A ver. Estos también hacen un relleno de noticias absurdas. Ay, Diosito. Aquí está. Acá está. Mira, este es tu programa del día de hoy, hace 9 horas. Ahí está tu programa. Ahí estás tú entrevistando. Entrevista a productores agrícolas, ¿ya? Cinco me gustas o me encanta. Cinco. 2 comentarios. 428 visualizaciones. Quiere decir que 428 personas apretaron el video para escucharte, para saber de qué hablabas. ¿Ya? Eso. Ahora, entonces, ahora les voy a enseñar, espérense allí. Este es otro. Ese es uno, para que vean de que son 2 temas distintos. Acá está. Antes de eso, hiciste eso. Por favor, cierra la ventana. Son 19 reacciones. ¿Ven ahí? 19 reacciones. Minsa anuncia, tú estás dando sobre el Minsa. 19, un comentario una vez compartido. Vamos a entrar a ver. Familia, ¿no? 615 visualizaciones. ¿Por qué te pongo esto? He hecho mucho por todos los hijos y nos acercamos. Adelante. Porque a ustedes, Exitosa se escucha en la radio. Pero ustedes no tienen nada de interacción en redes sociales, ni tampoco tienen audiencia en redes sociales. Ustedes no pueden hacer un programa como lo está haciendo Luz Basalar, y muchos no pueden hacer un programa como Luz Basalar, que puede durar 2-3 horas y la gente sigue enganchada. Sigue. Y después de eso, apago, yo termino el programa y ese programa llega a miles y miles y cientos de miles. Ustedes no pueden hacer eso, porque la gente no los quiere. Es justo que a Exitosa se le pague 200.000 soles, 300.000 soles, 1.000.000 de soles. No, no es justo. Pero ustedes les pagan. A pesar de que tienes 600 visualizaciones, 400, eso significa que 400 veces la gente entró a mirarte tu video. En este momento nada más, hay 1.142 personas que han reaccionado a este video. En este momento nada más, hay 666 personas escuchándome. Y antes de este, 2.879 personas han dado un like. Hay 1.218 comentarios. Hay 1.477 veces compartidos. ¿Sabes cuántas reproducciones tiene el programa anterior a este, nada más hace unas horas? 28.306. En estadísticas que te da Facebook, hemos llegado a tener una interacción de casi 58.000 personas. Porque 28.000 personas y pico han visto el programa anterior y lo han compartido
y a eso se refiere la interacción, ¿no? Que lo ven, se lo pasan, la interacción, los comentarios y todo lo demás. ¿Cómo es posible que a ti te pague si no eres nadie? A eso nos referimos con corrupción, que tiene que ver mucho con visos de corrupción. Porque si en realmente fuera por publicidad, somos nosotros, los medios independientes, alternativos, que deberíamos estar teniendo publicidad. ¿Por qué? Porque nos ve mucho más gente que ustedes y tenemos credibilidad. Esa es la gran diferencia. ¿Me entiendes? Porque nosotros preferimos esto de aquí, este yape. Yo he trabajado en Radio Latina, ustedes lo saben. Hubo cosas que a mí, cuando no me gusta algo, ahí está. Y claro que me gustaría regresar a la radio. Es la manera más directa que tengo para conectar con la gente. Por eso es que fui al Ministerio de Transportes con otros colegas, porque queremos tener una radio. Lastimosamente, acá en el Perú, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se ha entornillado muy bien y no permite que gente decente pueda acceder a tener radios o a tener un canal de televisión. Casualidad, solamente los que tienen plata terminan teniendo un canal de cable y todo lo demás. ¿Ya? Pero es increíble que le paguen a esa señora, ¿no es cierto? Espero que te des cuenta de tu realidad. Por eso es que la gente no te quiere, porque mientes, manipulas, ofendes la inteligencia de los peruanos y has hecho mucho daño a este país. Todos los que de una u otra manera obstruyeron al presidente Pedro Castillo en su gobierno y se mofaron y disfrutan de que él esté lejos de su familia solamente por ser humildes, solamente por ser humildes, por ser provincianos, van a tener un karma bien largo y no merecen ni la más mínima consideración de nosotros. Porque es increíble que ante Keiko Fujimori u otras gentes ustedes tengan un trato totalmente diferente cuando esas personas están a puertas de juicios. No investigaciones, a puertas de juicios. Pero ahora vamos con la geisha adulta mayor. Porque Karina Novoa, de repente estás viendo mucho Mónica Delta. De repente. La diferencia es que Mónica Delta era como tú, pero tenía la suerte que no existían redes sociales. En cambio, ahora sí existen. La imagen que ven arriba, no sigan lo más los ejemplos, ya sabes, y culturízate para que dejes de ser bruta. Culturízate, ¿ya? El odio nos puede ganar mucho. Tu clasismo te puede ganar mucho, pero culturízate, lee, investiga, aprende qué es un golpe de Estado, aprende qué es una vacancia, aprende qué es organización criminal. Por favor, las neuronas, capuñay, con tus amiguitos, pues, que te den el expediente completo y ponle a estudiar antes que haga estas ridiculeces de llamar dictador solamente porque van y hacen una exposición en la San Marcos. La ignorancia total. Esta gente no...